¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Finca Don Juan. Mi nombre es Jorge y hoy vamos a hablar de las hortalizas que ya están fuera de temporada, pero que todavía nos siguen cargando. Estamos a 11 de mayo del 2020 y tenemos un zucchini, zapallito de tronco, tomate, berenjena y un zapallo de Angola que todavía está cargando. Esta semana hizo frío, bajó la temperatura como sería normal, ya tendríamos que haber tenido heladas y estas plantas tendrían que estar ya terminadas, pero bueno, siguen cargando y por eso quiero hacer este video mostrándolas, porque realmente es espectacular que esto suceda. Esto es un zucchini. Zucchini, en realidad me llama la atención que se llame zucchini, porque todas las variedades de las cucurbitáceas, que este acá es el cucurbita pepo, son originarios de América, o sea, nacieron en Mesoamérica, en lo que hoy es el sur de México y Guatemala, toda esa zona. Esto se puede consumir al horno, milanesas, tortillas, realmente es espectacular. Nosotros acá en Argentina, muchos lo conocen como calabacines. Esto quiero hablar porque, como nos escuchan de todos lados, en muchos lugares lo conocen como calabacines. Para nosotros dividimos lo que es calabazas, son las que se consumen maduras en forma de calabazas, las largas y agrandadas. Los zapallos son los que se consumen maduros, que son los redondos. Tenés el zapallo de plomo, que es un zapallo muy grande, se cultiva mucho en la zona de Perú. Y después le llamamos zapallitos a estas variedades. Estas variedades para nosotros son zapallitos. Todo el de tronco, que sería el cucurbita máxima, o sea, todas estas variedades así que se consumen inmaduras para nosotros son zapallitos. Por eso digo siempre zapallito de tronco, el zapallito zucchini. Pero bueno, en algunos lugares lo conocen como calabacín y está bárbaro también que le llamen de esa manera. Estamos ya en una época, como dije, estamos en una época ya llegando al invierno. O sea, nos falta nada más que un mes para el invierno, ya tendríamos que tener helada. Y esta semana que pasó fue la primera semana que nos pegó el frío. Tuvimos temperatura de unos 6 grados a la mañana. Y ya las plantas estas de primavera, verano, que son estas variedades que estoy hablando, ya empezaron a sentir el rigor del frío. De hecho, acá tenemos el zapallito de tronco o calabacín, que está cargado, que tiene muy lindos zapallitos. Pero ya las hojas, si las vemos, el frío les pegó. Ya acá esto no es hongo, esto es el frío, las empezó a quemar, así que en una segunda oportunidad de frío que tengamos, que seguramente está anunciado ya para esta semana que estamos entrando, seguramente esta va a ser la última carga que voy a juntar y por eso lo quiero mostrar. Vamos a ir ahora a otro lugar donde tenemos unos tomates que también están súper cargados y la planta de berenjena. Esto es para Norma, que me dijiste que vivís acá cerca de Buenos Aires, que vos lo debes saber muy bien. Ya nos pegó el frío y la planta de berenjena, que hace 2 semanas subí un video, le pegó mal y es la que más sufrió, así que la quiero mostrar y vamos a ir para allá. Muy bien, acá estamos en uno que es un zapallo angola. Pero antes quería seguir hablando un poquitito de esto, que me quedé corto en lo que dije. En esto acá tenemos variedades desde los muy verdes, estos que son intermedios entre manchados verdes con blancos. Hay también unos que son claritos más amarillitos y tenés los que son blancos. Todos, en cuanto a la nutrición, son exactamente igual. Estos que se consumen inmaduros tienen más o menos los mismos nutrientes y son buenísimos. Dale a tu dieta con esto, que es muy bueno. Bueno, vamos a hablar del zapallito angola. Otra cosa que también tenemos que hablar, miren acá un polinizador. Tenemos una abejita que nos está trabajando. Lástima que ya acá se le está terminando la época. Estas flores, que es la flor macho de lo que serían los zapallos y calabazas, siempre sabemos si es flor macho porque detrás de la flor no tienen nada.
En cambio, las flores hembra siempre van a tener, como el ovario vendría a ser, que es donde están haciendo el calabacín. En este momento ya no hay más ninguna, son todas flores macho, porque como nos empezó a pegar el frío, se terminó la floración de carga. Esto acá quería hablar también, la hoja, perdón, la flor de cualquier clase de zapallo, calabaza o calabacín o zapallito, se consumen y son riquísimas. Se pueden hacer cosas envueltas que tendríamos que decirle a Lore que nos haga alguna cocina con esto para aprender a consumirlas, porque tienen muchísimos nutrientes y son buenísimas. Se pueden hacer con algunas salsas, hacer envueltas con salsas a la crema y todas esas cosas, que realmente son comidas muy muy ricas. Así que ahora vamos a mostrar este sería el zapallito Angola, que este ya sería mi última carga en esta planta, que también esta planta le pegó, aunque tiene un poquitito de oidio, que si miramos acá, esta planta tiene un poquitito de oidio, estos puntitos blancos, que es un hongo, pero ya esto acá es el frío que me le pegó feo y se está muriendo la planta. Vamos a mostrar los tomates, miren la planta de tomate, el vicio que tiene. El frío que vino el tomate es de las solanáceas, bastante resistentes al frío. O sea, no estoy hablando de que sea resistente al frío. Quiero decir que una helada chiquitita o un frío de 8 a 10 grados no la va a matar a la planta cuando la planta ya está con un vicio y que es una planta grande. Si fuese un plantín chiquito, sí le pega y te lo aniquila. Pero en una planta grande no. Tiene que haber realmente una helada para que te la queme. Así que esta, si no viene una helada, seguramente va a cargar. De hecho, está cargada. Miren los tomates que tiene. Unos tomates hermosos. Miren el vicio que tienen estos tomates. Son hermosos. Miren el tronco. Está cargada por todos lados. Y miren el tronco que tiene. Vamos a dejarla así porque así, de esta forma, en forma, yo la até toda, o sea, la tutoré de una forma cerrada, como para que resista más la temperatura y que llegue a madurarme el fruto que tiene cargado. Así que, Norma, vamos con la berenjena, que te muestro eso y terminamos el video. Bueno, miramos acá, miren lo que me hizo el frío en esta planta. Me la destruyó. Esta acá es de las solanáceas, la berenjena es una solanácea que realmente no resiste el frío. Ella, con temperatura por debajo de los 8 grados, se te terminó la cosecha, se te terminó la planta. Si no la tenés en invernadero, perdiste. Como nosotros lo hacemos en una huerta directamente al aire libre, esta planta es su último momento. Así que estas berenjenitas chiquititas las vamos a consumir de esta forma y hasta el año, no, perdón, el año que viene no, porque ya estamos en este año, así hasta septiembre, octubre de este año no vamos a tener nuevas berenjenas. Así que esto fue un breve recorrido mostrando las hortalizas fuera de temporada que todavía nos estuvieron cargando y que seguimos teniendo todavía algunos frutos de verano-otoño. Así que, bárbaro, si te gustó el video, dame like, suscríbete al canal. Chao, chao.